política de esta nación considerar cualquier misil nuclear lanzado desde Cuba a cualquier nación del hemisferio occidental un ataque de la Unión Soviética a los Estados Unidos. Interrumpimos esta transmisión del discurso de Adolf Hitler momentáneamente para informar directo desde París, donde el premier Daladier de Francia ha convocado a un consejo de ministros de emergencia. Dentro de 10 minutos, ahora son las 5 a.m., hora del este de Estados Unidos. Cambiar el mundo tal como lo conocemos, quizás para siempre. Todo comenzó hace menos de una semana. Una noche es todo lo que tenemos. Resolver los problemas del mundo en una noche. Imposible, ¿verdad? Steve, Steve, Steve. ¿Cuál es la contraseña? ¿Todo? Recuerda, no te conozco. Si me ven dándote esto... No te preocupes, hiciste un buen trabajo. Lo que hice fue pedir los coeficientes más altos. Y otros datos. Todos tienen coeficientes de más de 200. Es una lista corta. No hay muchos con coeficientes de más de 200. Disculpe, Julia Henderson. Disculpe, Julia Henderson. ¿Quién lo pregunta? Somos del gobierno de los Estados Unidos. Venga con nosotros. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Es confidencial. ¿Pero qué tengo que ver entonces? Por favor, venga con nosotros. No iré a menos que me digan exactamente qué sucede. Es una emergencia nacional. Por favor, ya le dije. Entre en el auto. Que mate. Es imposible. Fui campeón de ajedrez en el MIT 3 años seguidos y me venciste en 5 movimientos. ¿Cómo? Nunca me habían derrotado así. 5 movidas. ¿Quién eres? ¿Quién soy? Es la pregunta que todos se han hecho desde siempre. Mi respuesta es... no lo sé. Solo eres alguien que entrega pizzas. ¿Ronnie Johnson? Sí, Brian Millman, seguridad interna. ¿Y qué? Es una emergencia nacional, venga con nosotros. ¿Es en serio? Sí, muy en serio. ¿A dónde vamos? Washington, D.C. ¿Es en serio? Sí, en serio. ¿Ven? Esto es quien soy. Son 7 en total, todos ellos con coeficiente de más de 208. Tenemos a Jacob Chernoff, 214, estudiante del Seminario Teológico de Dallas. Escribió el libro más vendido sobre Dios en su segundo año allí. Edward Lee, 220, profesor de Economía, el más joven ganador del Premio Nobel de Economía.
Y Ali, callada, pero increíblemente brillante. Coeficiente 221. Es pintora. Ha sido comparada con Leonardo da Vinci cuando joven, pero está muriendo de cáncer. Tiene un tumor cerebral no operable. Tatiana Williams, bioquímica 219, descubrió la cura para el pie de atleta. Julia Anderson, dueña de un casino, coeficiente 211, entre las 500 mujeres más ricas del país. José Delgado, beisbolista profesional, coeficiente 217, y finalmente a Rory Johnson, coeficiente 229, el mayor del grupo, entrega pizzas a domicilio. El tiempo se acaba. Necesito hallar las respuestas. Tenemos menos de 2 horas para unir todas las piezas. Nadie sabe cómo resultará todo esta noche. Creo que fue Esquilo el que dijo: lo único cierto sobre la vida humana es esto. Debe perderla, y mejor que sea rápido. ¿Por qué no llevaron al presidente al búnker? Se negó. ¿Cómo va la evacuación? La Casa Blanca ha sido evacuada, señor. ¿Está todo confirmado? Sí, señor, así es. Bien. Atención, por favor. ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Qué hacemos aquí? ¿Es Navidad? Es una emergencia nacional, señora. Tome asiento, por favor. No me toque. ¿Cuál es la emergencia? Porque ustedes están muy lejos de mi ruta de entrega. El presidente de Estados Unidos de América se reunirá en momentos con ustedes. Gracias. ¿Hicimos algo malo? ¿No debería estar durmiendo ya? No, aún no. ¿Te importaría? Gracias. Tomen asiento todos, por favor. Damas y caballeros, tenemos una situación y necesito que todos jueguen un juego. ¿Qué tipo de juego? Todos ustedes, aquí en esta mesa, tienen una noche. Una noche para resolver los problemas del mundo. Cada uno de ustedes ganará puntos según sus reflexiones. ¿Y por qué nosotros? ¿Puede decirnos cuál es el objeto de este juego? Están aquí porque tienen los más altos coeficientes intelectuales en el país. No pretendo tener el coeficiente más alto. ¿Estás seguro que tiene las personas correctas? ¿Y se supone que resolvamos los problemas del mundo en una noche? Sí, me temo que sí. Ni siquiera sé cuál es mi coeficiente intelectual y no me importa. ¿Quién nos escogió? Eso no puedo decirlo. ¿Y qué ganaremos? Nuestras vidas. Usted es el presidente, ¿cierto? Sí, yo soy el presidente. Y el destino del mundo está en sus manos. Pregunta 1. Pantalla, por favor. Las guerras han sido una pérdida sin sentido de vidas humanas. Explique. Me voy de aquí. Lo siento, señor, yo no voté por usted. Excelente fiesta, adiós. Rory, Rory, si te vas, todos morimos. No pueden encerrarme aquí. ¿Qué es lo que sucede? No puede sacarnos de nuestros hogares y arrastrarnos hasta acá. ¿Qué es esto, una broma sádica? Si fuese una broma, profesor, ya todos estarían muertos. Todos tienen hasta las 6 a.m. para darle respuesta a los problemas del mundo. Deben ganar más de 1,000 puntos para las 6 a.m. Si su puntaje es de menos de 1,000, todos en esta habitación morirán en la explosión. ¿Está claro? ¿Está claro? A trabajar. Salven sus vidas. Escuche, trabajo para seguridad interna. Soy negociador de rehenes y me especializo en amenazas terroristas internas. Esto no es una broma. La amenaza es real. Hace 48 horas recibí una carta. Habla Brian. Hola, Brian. Probablemente tengas un sobre. ¿Sabes qué hay en él? Una bomba nuclear. ¡Una bomba! Bien dicho.
¿Te parece real, Brian? Lo único que necesito es uranio de grado militar, y es todo. En 48 horas detonaré ese artefacto. ¿Comprendes? ¿Dónde está? Ah, veamos. Como a unas 10 cuadras de esa casa que es toda blanca. No puede ser. ¿Cómo pudo construir esto? Préstame la linterna. ¿Qué sucede aquí, Brian? No hay forma de que el escuadrón antibomba pueda desarmar esto. Míralo. Tiene disparadores en cada cable que entra o sale del núcleo. ¿Ya chequearon el núcleo? No, aún no. Sostenga esto. No, espera. Con cuidado, Brian. Creo que es 238. Dijo que era uranio 235. Damas y caballeros, como pueden ver, no es un juego, es real. Disculpen si sienten que ha habido engaños de nuestra parte, pero como pueden ver, no tuvimos opción. No tiene que disculparse, señor presidente. Fui yo quien plantó la bomba en la capital. Intentamos salvar las vidas de 500.000 personas. Nadie ha muerto aún. Tiene razón, lo seleccioné según su coeficiente intelectual, variables demográficas. Así perfiles raciales. Soy un villano igualitario. ¿Cómo sabemos que en realidad tiene una bomba? Porque Brian la ha visto, idiota. Me decepcionas, Rory. Esperaba más del hombre de los 229 puntos. Quizá hiciste trampa en la prueba. ¿Ah, Rory? ¿Ah? Escuchen, vamos a jugar el juego y tratar de reunir 1000 puntos, ¿está bien? Todo esto es completamente subjetivo. ¿Cómo tu verdugo puede ser al mismo tiempo tu juez? Ahora escúchenme. Si algunos de ustedes se va, detonaré la bomba, ¿está claro? Si no llegan a 1000 puntos, todos morirán. Ahora continúen con el juego, ¿o quieren perder? No puedo hacer eso, no puedo respirar, no puedo seguir con esto, tengo asma. No puedo respirar. Miren a la pantalla, ya debería estar en las noticias. Bob, hay confusión en todos los países vecinos de esta pequeña isla del Océano Índico, Isla Puginesa, que ha sido el blanco de un ataque nuclear. Los expertos responsabilizan a Corea del Norte. Seguridad Interna ha declarado amenaza de color rojo. No podemos confirmar la noticia, pero fuentes de inteligencia nos envían informes indicando que un ataque en nuestro país es inminente. Rebeca, ¿qué tan confiables son tus fuentes? Bob, aún no lo sabemos. Les reportó Rebeca Matthews en vivo desde la Casa Blanca. Yo hice esa bomba. ¡Hey, hey! ¡Ayúdenla! ¡Dejen que respire! ¡Traigan el inhalador! ¡El inhalador blanco! ¡Aquí está! ¿Está bien? Esto es excelente. Un minuto estoy entregando una pizza y al siguiente tratando de resolver los problemas del mundo. Tienes una boca muy grande, Rory. Muy grande. Quizás no seas un genio, ¿no? Juguemos con 10 preguntas para saberlo. Si resuelves este acertijo, seguirás con el juego. Si no,
todos morirán. Tienes 10 preguntas. Esta es la hipótesis. Un hombre entra a un bar y pide un vaso de agua. El cantinero toma un arma y ¡boom! 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 Le dispara. El hombre dice gracias. Y se va. ¿Por qué? Solo el genio de Rory puede responder. El resto, ¿eh? Repita la adivinanza. Un hombre entra a un bar y pide un vaso de agua. El cantinero toma un arma y le dispara. El hombre dice gracias y se va. ¿Por qué? ¿El cantinero mató al sujeto? No. Te quedan 9 preguntas. ¿Tenía algún tipo de problema o disputa? No. 8 preguntas. ¿El cantinero le disparó o trató de matarlo? No. 7 preguntas. Hipo. Lo tengo. El cantinero le disparó al sujeto para asustarlo y así curarlo de su hipo. Muy bien, Rory. Quedaste a 7 preguntas de perder las vidas de todos. No me faltes el respeto de nuevo. ¿Quedó claro? Deja de jugar con este sujeto. No es una broma. Vi la bomba. Sé lo que puede hacer. Haz lo que dice. ¿Entendiste lo que digo? ¿Quién es este sujeto? No lo sabemos. Sí lo saben, Brian. No mientas. ¿Continuamos con el juego? Ya desperdiciaron 8 minutos de su tiempo. Deben llegar a 1000 puntos para el amanecer o detonaré la bomba. Todo es permitido. El lema es: solo la mente de los mediocres se ofende. Sin embargo, el discurso debe ser inteligente. Continuamos con el juego. ¿Ahora? ¿Continuamos? Hablemos de la guerra. Todas las guerras han sido una pérdida inútil de vidas humanas. ¿Cierto o falso? ¿Y las guerras mundiales? Ningún país ha invadido Estados Unidos, profesor. Piense en eso. ¿Y la Segunda Guerra? Los japoneses atacaron Pearl Harbor. Fue para poner fin a un bloqueo, no para invadir al país, idiota. No tenían suficientes hombres ni para invadir California, menos a toda la nación. 4 millones de vidas humanas perdidas en el Océano Pacífico. Y el colapso del comunismo, eso fue algo bueno. Miren a Rusia y a China. Están adoptando el capitalismo. Toda guerra es una pérdida inútil de vidas humanas. ¿Y volar una ciudad no es una pérdida inútil de vidas? Haré estallar esta ciudad, profesor, para salvar a la humanidad. Ustedes dicen ser genios. Ojalá nunca hubiese hecho ese estúpido examen. Los demandaré por filtrar mi dirección. ¿Demandar? ¿Demandar? Buscaré a mi abogado. Buscaré bu. Deberíamos matar al que inventó a las demandas. Maldito. Ali. Estás muy callada. Me gustaría saber tu opinión. Este juego no me sirve de nada. Sufro de cáncer y estoy muriendo. Nada de lo que diga puede atemorizarme. No sabía eso, Ali. Lamento escucharlo. Tienes mucho en común con Brian. Hacemos lo que podemos. Hacen lo que pueden. Cada vez que escucho esas palabras, hacemos lo que podemos,
Nadie hace todo lo que puede. La mediocridad en este país es profunda, doctor. El trabajador promedio solo marca su tarjeta y se va. Los tontos controlan a los listos, por si no se ha dado cuenta. Hace tiempo que habrían podido hallar una cura para el cáncer. No haga eso. No les interesa hallar una cura para el cáncer, ¿no, doctor? No les interesa para nada a mi esposa. Así que vuelva a ver su televisión o leer sus revistas, doctor. Marque su tarjeta. Salga de aquí. Solo salga de aquí. No lo limpie, por favor. ¿Tiene monedas, amigo? Háblanos de tu esposa, Brian. ¿Qué quieres saber? ¿Murió sin dolor? Esa fue una pregunta maligna, Brian. Lo lamento. Era para que perdieras la calma, te desesperaras y... Lo lamento. ¿Por qué no tenemos una cura para el cáncer, Ali? Esta vale 100 puntos. Porque sería acabar con 10 millones de empleos. Exacto. Hallar la cura para el cáncer llevará a la quiebra a la industria médica. Así como el fin de la guerra hará quebrar a la industria militar. ¿Por qué no hacerlo? Excelente respuesta, Ali. Estoy muy impresionado, muy impresionado. También sé que el presidente recortó los fondos para buscar una cura. Muy cierto, y muy bajo. Recortar fondos para hallar las curas, aumentarlos para la guerra, ¿cierto? ¿No, señor presidente? Pues no es tan sencillo. Ah, ¿no es tan sencillo? ¿Qué tiene de complicado lo que acabo de decir? ¿No entendió las palabras? Los comités del Senado, para comenzar, luego debemos pasar por los líderes del Congreso. Además, siempre hay tendencias políticas, los medios, el cabildeo... La política es la causa de los problemas del mundo. ¿Estaría dispuesto a conceder que la política es una de las causas de los problemas del mundo, pero... ¿Qué fue lo que dijo? Que la política es una de las causas... ¡La causa! ¡Y quiero que grite! ¡La política es la causa de los problemas del mundo! ¡Grítelo! La política es una de las causas. ¡No lo escucho! ¡No quiero que lo grite! ¡La política es la causa de los problemas del mundo! ¿Estás feliz ahora? ¡Tú, engreído hijo de...! Lamento haberme... salido de mis cabales. No lo escucho. ¿Me escuchas? Sí. ¿Qué haces? ¿Dónde estás? Baja inmediatamente. Captamos una secuencia de códigos satelitales. Porque estoy jugando un juego. Te llamo luego, ¿está bien? Está jugando un juego. ¿Puedes creerlo?
Si pueden resolver la paradoja de Kepler, pueden hallar la cura del cáncer. No creo que el cáncer sea tan complicado de curar. ¿Qué sabe usted de matemáticas, señora dueña de casino? Se requirieron 400 años, decenas de matemáticos del pasado, 250 páginas de ecuaciones y el uso de modernas computadoras para resolver la conjetura de Kepler. No, no creo en esta teoría de conspiración de que ya conocen la cura para el cáncer. Yo tampoco, profesor, pero ese no es el punto. Se estima que serían necesarios 200 mil millones de dólares para hallar la cura. ¿Saben cuánto hemos gastado hasta la fecha en la guerra de Irak? 200 mil millones. La esposa de Brian. La esposa de Brian. Y millones de otras personas siguen muriendo de cáncer. Si se hallara una verdadera cura para el cáncer, Tatiana, ¿la ciudad haría un desfile para quien lo hiciera? No, probablemente lo asesinarían. ¡Qué monstruosidad! Estoy de acuerdo. Solo hacen desfiles por los deportistas. ¿Qué hay de malo en eso? Despreciamos los verdaderos logros de la humanidad, pero aplaudimos a los que menos contribuyen. ¿Alguna vez te esforzaste para lograr algo? ¿No dijiste que eres la dueña de un casino? Sí, sí, el blackjack realmente ayuda a la humanidad, ¿no? Cierra la boca. Sí, golpéame. Adelante, señor presidente, lea la próxima pregunta. ¿Por qué cuesta tanto la tinta de impresoras? Esta vale 30 puntos. ¿Qué tiene que ver la tinta de impresora con los problemas del mundo? ¿Qué clase de pregunta es esa? No tenemos tiempo para debatir las preguntas. Respondan, por favor. Denle algo de agua, por favor. No tengo miedo a la muerte. Sigan con su juego. ¡Vamos! Lo sorprendente es que te piden que retomes el cartucho para poderte robar de nuevo con tu propio cartucho. Esperaba más de un grupo de supuestos genios. Aún no lo entienden, ¿verdad? Incluso un idiota lo entiende. Piensen, o quizás simplemente deba presionar ya el botón rojo. ¡No! Porque los fabricantes metódicamente y a propósito hacen productos desechables. Los autos, por ejemplo. Siempre hay que repararles algo, ¿verdad? Válvulas de control, filtros de aceite, neumáticos, nunca se acaba. Las corporaciones ganan más dinero con los repuestos que con el producto original. Por eso los cartuchos de tinta cuestan tanto. Otra vez muy bien, Ali. Las corporaciones hacen productos inferiores que se deterioran a propósito. Y pasamos todas nuestras vidas tratando de pagar piezas nuevas para los mismos productos inferiores. Es un plan maligno y metódico inventado por esos graduados de negocios que quieren sacarnos hasta el último centavo y lo pagarán. Lo pagarán. Tengo un posgrado de negocios y no toleraré que... Estoy harto de la gente que dice que no tolero esto o no tolero lo otro. No tienes ningún derecho de dejar de tolerar nada. Ustedes, idiotas corporativos, han destruido al mundo. Pago mis impuestos, que van para reducir la pobreza. A ver... Según mis registros... No pagaste ni un centavo al gobierno el año pasado. Esas deducciones funcionaron. Ah, sí. Un gran logro humano, ¿no, Julia? Oye, cuando esto termine, hagamos un desfile para Julia. Púdrete. Silencio. Puedes ignorarlo, pero no puedes... aceptarlo. ¿Verdad, Julia? Me encanta que me pisoteen los de tu tipo cada día. ¡Me encanta! Vengo a trabajar. Alguien me pisotea y luego yo pisoteo a los que están por debajo. Es un círculo vicioso de pisoteo, ¿no lo crees así? ¿De esto se trata todo? ¿Quieres vengarte de las corporaciones? No. Señor presidente, me opongo a la codicia.
¿Qué tiene de malo la codicia? Señor presidente, debo ir al baño. Yo también. Deberían hacerse en sus faldas como lo hacemos en los trajes de buceo. ¿Estás Vamos, enfermo, eso no es necesario. Vago estúpido. Necesitamos una pausa, esperen, caballeros. Esperen, muchachos. ¿Podemos tomarnos unos minutos? Necesitamos tomar una pausa. Tomen todo el tiempo que quieran. Son sus vidas las que corren peligro. Que sea rápida. Quiero hablar contigo. Escucha, negociador. Más te vale que me des información o me largo. Rory, escúchame, por favor. No tengo tiempo para esto. Necesito que sigas el juego y cooperes. ¿Quién es este sujeto? Quiero saberlo ya. Todos escúchenme. Tenemos hasta la mañana para terminar esto. Necesito su ayuda. Deben sentarse y seguir el juego. ¿Quién es este sujeto? ¿Ven esto? La masa de la humanidad vive vidas de sosegada desesperación. Thoreau, ¿vas a responder la pregunta? Se llama Armand. ¿Está bien? Es el mayor experto en lluvia radioactiva. No se conoce su paradero desde 2002, cuando fue despedido por el Departamento de Defensa. Apareció el año pasado y construyó una bomba nuclear. Supuestamente tiene el segundo mayor coeficiente intelectual del país. ¿Está bien? Y sí que es listo. ¿Entiende? ¿Por qué quiere que resolvamos los problemas del mundo? Porque sabe que no podemos, ¿está bien? Escuchen, no hay forma de que lo hagamos. Reunió las mentes más brillantes para un debate intelectual y así demostrar su superioridad. Entonces nos está usando como peones. Tienes razón, es lo que hace. ¿Y qué hace el FBI? ¿Se cruza de brazos? No, tienen rodeado el edificio. La bomba está a 11 cuadras de la Casa Blanca, ¿entienden? Esto es solo para ganar tiempo, es todo. Solo ganar algo de tiempo. Un segundo. ¿A cuántas cuadras estamos de la Casa Blanca? A 11. La bomba no está en este edificio, ¿cierto? Está en el sótano. ¿Sabes algo? Cuando salgamos de aquí, personalmente voy a patear tu trasero, FBI. No irás a ningún lado. Déjenme. Me largo de aquí. Suéltenme. No irás a ninguna parte. Nadie saldrá está de aquí bien, de este edificio. Suéltalo. ¿Qué sucede si no reunimos los 1000 puntos? Entonces todos morimos. Yo me voy de aquí. Aún puedo tomar un vuelo. No, nunca llegarás. Si te vas, presionará el gatillo. Pierdes de cualquier forma. Déjeme, señor. No quisiera golpear al presidente de los Estados Unidos. Escúchame, hijo. Él quiere detonar la bomba, ¿comprendes? No dejaré que eso ocurra, no mientras yo esté al mando. ¿De qué tamaño es la bomba? Un megatón. 50% de la población de la capital en un radio de varios kilómetros morirán de inmediato. ¿Incluye a todos los políticos? Sí, me temo que sí. Entonces, ¿cuál es la mala noticia? También morirás. Rory, José, escúchame. José, por favor, necesito que vuelvan todos a la mesa y terminen el juego. No tenemos tiempo para esto. ¿Saben qué? Si el loco tiene el segundo coeficiente más alto, ¿quién es el primero? ¿Yo? No puedo revelar esa información, es confidencial. Soy yo. Vamos a jugar este juego. No quiero morir. Me trajeron aquí a morir. Acabo de tener mi mejor temporada. Bateé 380. El más valioso, Liga Americana, lo sé. Sí, tomé la maldita prueba de inteligencia porque un reportero de deportes me llamaba tonto. Nunca imaginé que me llamarían genio.
¿Ahora debo solucionar todos los problemas del mundo para este loco? ¡Es ridículo! José, siento haberte traído aquí. No tuvimos opción. Es por el bien del país. John Mill dijo eso. Tengo dos niños pequeños, ¿saben? Para mí, ellos son lo más importante. No el medio millón de personas de Washington, D.C. Es el partido más importante. Es el final de la novena entrada, dos outs, bases llenas. ¿Saldrás a dar tu mejor swing o te sentarás en la banca a darte por vencido? Es tu decisión, justo ahora. Buena forma de presionarme, señor presidente. Solo quiero irme a casa, ¿bien? A ver a mi familia. Entonces, vamos a jugar. Ese será el más valioso. ¿Qué hay de la bomba? Malas noticias, señor. Dame detalles. Debemos perforar la cubierta radioactiva para llegar al núcleo. No hay alternativas. Excepto seguir jugando el juego. Sí, señor. Que Dios nos ampare. Las Naciones Unidas aún están en sesión. Se trata de un ataque devastador contra la isla Puginesa que ha consternado al mundo en esta víspera de Navidad. Nadie aún se ha atribuido la responsabilidad. Sin embargo, fuentes de la Casa Blanca afirman que no están disponibles para hacer comentarios. Todos tienen hasta las 6 a.m. para hallar las respuestas a los problemas del mundo. Julia, vamos, debemos irnos. Soy la 380. ¿Perdón? La número 380 en la lista de los más ricos del país. ¿Sabes qué me impulsa cada día? Quiero estar entre los primeros 200. ¿No es absurdo? Vamos, debemos volver. Anda. Tic-tac. Disculpe, debo hablarle privado, ¿está bien? ¿Qué escribes, Brian? Me da curiosidad. Solo noto cosas que se me ocurren. Tratas de adivinar la contraseña, ¿cierto? ¿Quieres que les diga? ¿Por qué no? En caso de que no logren los 1000 puntos esta noche, he incluido una salida final. La contraseña para desactivar la bomba son dos simples palabras. Presidente Hallstrom, continúe, por favor. ¿Cómo acabar con el hambre en el mundo? Explique, por favor. Tenemos que donar más comida. Incorrecto, profesor. Piense. No lance respuestas estúpidas como las de las mentes mediocres. Aquí vamos más allá de los lugares comunes que vemos en televisión. Esterilizamos a los perros. Deberíamos hacerlo con la gente. Por favor. Los humanos usamos más recursos naturales que cualquier otra especie. Me gusta su respuesta, Rory. Pero es muy simplista. Debemos reducir drásticamente la población mundial o no sobreviviremos. ¿Cierto o falso? Falso. Hay niños enfermos que mueren cada día y lo único que se te ocurre es esterilizarlos. ¿Qué clase de persona enferma eres? Julia. ¿Tienes un perro, Julia? Sí, y está esterilizado. Bien. ¿Sabes que en este país gastamos más alimentando a nuestras mascotas que lo que gastamos para alimentar a quienes mueren de hambre?
Si tienes que escoger, ¿qué decidirías? ¿Niños que mueren de inanición o la pequeña Fifi? ¿Cuál de las dos? ¿Niños famélicos o la pequeña Fifi? Responde la pregunta, Julia. ¿Quién está más enfermo, tú o yo? ¿Dices que la sobrepoblación es la causa del hambre? Pues no estoy de acuerdo. Pienso que el hambre es la causa de la sobrepoblación. Las familias pobres tienen más hijos porque así hay más brazos para trabajar. ¡Simple! Usted es profesor de economía de Yale, ganador del premio J.D. Carmichael por el libro ¿Por qué el capitalismo salvará el mundo? Interesante. El capitalismo salva al mundo. ¿Por qué entonces hay tanta desigualdad en la riqueza? ¿Por qué 4% de la gente controla el 85% de la riqueza en este país? ¡Es ridículo! ¡Soy rico! No todo se trata del control. Cualquiera tiene oportunidad de llegar a ese 4%. ¿En serio? Debe ser la misma probabilidad que alguien tiene de ser miembro de la élite del Partido Comunista. Los medios aquí no son distintos del Pravda. Pravda significa verdad, ¿lo sabían? En la Unión Soviética, los medios eran controlados por tres grupos. En los Estados Unidos, es controlado por cinco. Que alguien me diga cuál es la diferencia, que no sea dos. Hay una gran diferencia. El capitalismo es el ganador. ¿Ah, sí? ¿Hay diferencia entre capitalismo y comunismo? Por supuesto que la hay. ¿Sabe por qué los precios del petróleo están tan altos? Muchos dicen que están altos porque no hemos inventado autos eléctricos. ¿Puede ser tan sencillo, profesor Yale? No es así. Sabemos cómo hacer un auto eléctrico, pero las compañías petroleras han obstaculizado los planes para construirlos. Presionan al Congreso y han destruido las patentes. Exacto, profesor. El hecho de que no tengamos autos eléctricos demuestra que vivimos en un estado cuasi comunista. Cinco compañías petroleras controlan el 95% de todas las estaciones de servicio. Así que el capitalismo no es el gran salvador del mundo. Después de todo, solo es un salvador de los multimillonarios. Es la verdad, la pura verdad. No estoy de acuerdo. Concuerdo. La premisa de mi libro es válida. La gente rica me enferma. Son solo unos duendes que buscan hacerse de todo el oro del mundo. Por favor, trabajé muy duro para lograr lo que tengo y comencé de la nada. ¿Quieren regalos? Y solo en el capitalismo puede hacerse eso. Estoy de acuerdo con ella. Amiga, te enriqueciste pisoteando a los pobres adictos que pierden sus hogares cada semana porque están adictos a tus máquinas tragamonedas de $5. ¿Y qué? Es su problema, su decisión. ¿Y qué? Es muy fácil estar sentado cuando se es un perezoso y juzgarme cuando no se te ocurre algo mejor que entregar pizzas. Señor presidente, ¿cómo lidiaremos con el terrorismo? ¿Nos haces esa pregunta? ¿No lo estamos haciendo ahora? No soy terrorista. Soy revolucionario, ¿entiendes? Hay una diferencia, imbécil. Un terrorista lucha por temas insulsos como raza o religión. Yo, escúcheme. Yo trato de, no sé si tendré éxito, pero trato de salvar a la humanidad. ¿Tratas de destruir a la humanidad? Julia. Gracias, señor presidente. Repito la pregunta. ¿Cómo acabamos con el terrorismo? Es por el petróleo. El petróleo. Así que todos los problemas del mundo son a causa del petróleo. ¡Qué cosa tan estúpida! ¡Nadie en el mundo ve lo que yo veo! ¡Invito
a las mentes más dotadas y todo lo que se les ocurre es la gasolina. Para cambiar a la humanidad, Arman, debemos cambiar la forma en que las personas ven a sus semejantes. Eso no se hace a través del miedo. ¿Qué sucede? Activo el último mecanismo de seguro. ¡Busquen ya, Brian! Son solo mentiras. Basta con ir a un supermercado para ser atacado por las mentiras. ¿Se han preguntado por qué todas las revistas tienen a las mismas celebridades en cada caja del supermercado? ¿Por qué no hay revistas sobre la cura para la leucemia? ¿O revistas sobre cómo saciar el hambre del mundo? Todo es una distracción. ¡Todo! Brian, el último seguro ha sido desactivado. Realmente va a volar la ciudad. Estoy tratando. Solo denme más tiempo. Díganme, ¿hay forma de penetrar la cubierta? Tiene trampas en todos los cables. Que Dios nos proteja, Brian. El terrorismo es una extensión de la guerra. Y toda guerra es una pérdida sin sentido de vidas humanas. Gracias, señor presidente. Se está acercando a la verdad. Arman, dijiste que el terrorismo es una extensión de la guerra. Dime entonces, Arman, ¿cómo consideras guerra al asesinato de civiles inocentes? Hiroshima. Londres. Afganistán. Granada. Somalia. Vietnam. Auschwitz. Gettysburg. Irak. Necesito decir más. Los civiles inocentes siempre pagan las equivocaciones de sus gobiernos. Punto. No, Arman. ¿Cómo llamas guerra a estrellar aviones a las Torres Gemelas? Asesinar inocentes no es guerra. Es locura. Al igual que detonar una bomba en Washington, D.C. No es revolucionario. ¿Me llamas loco? Lamento que te sientas así, Brian. No tengo a nadie más con quien hablar. Brian, eres el único con el que me entiendo. Todo el mundo se ha convertido en un comercial de cerveza, Brian. Piensa en eso. ¿Sabes cuánto gana un jugador de baloncesto? ¿Sabes cuánto gana un investigador médico? Nuestra sociedad está enferma, Brian. Vivimos en un mundo demente. Mira tu correo. ¿Qué ves, ah? Facturas infladas, la cuenta médica, por ejemplo. O la de un abogado. De un plomero, de un dentista. Siempre es más de lo que uno espera. ¿No es verdad? Están infladas. Oye, Jesse, escucha. Me están cobrando más de esta factura y estoy harto de que me cobren de más. Te dije que necesita instalar una nueva válvula de control. Tendrás que pagar la cuenta o no puedes llevarte el auto. No quiero una nueva válvula de control. Coloca la antigua y quedamos a mano. ¿Entiendes lo que te digo? Te diré algo. Si no pagas la factura, venderé el auto mañana mismo, ¿entiendes? Fin de la historia. ¿Y si me estás robando? Nos llevamos el auto. No juegues conmigo. No, Brian. No te atrevas a ponerle un dedo encima. No la toques, ¿entiendes? Sí, lo siento. Borren toda la información sobre mí de su computadora, ¿entiendes? Borra mi número de licencia. Quiero que elimines mi registro personal, ¿comprendes? Sí. Sigue mirando hacia abajo. Solo $200. Es un precio justo por la reparación. Karen, entra al auto. Brian, estás loco. ¡Bájala! ¡Karen, entra al auto! Si llamas a la policía o hablas con alguien, te mato, ¿entiendes? Nunca vuelvas a tocar a mi esposa. Lo siento. Sigue mirando hacia abajo hasta que nos vayamos. Thank you.
90% del mundo recibe una factura telefónica multada. Exactamente. ¿Pero qué tiene eso que ver con los problemas del mundo? ¿No lo ve, profesor? Esperaba más de usted. Afecta a la sociedad porque la gente que recibe esas facturas infladas también cobra más por sus servicios, hasta que tenemos una sociedad en la que todo está inflado. Nadie cobra honestamente por su trabajo. Nos hemos convertido en una sociedad de estafadores, no una sociedad de trabajadores con ética. ¿Qué piensa, señor presidente? No lo he escuchado en un buen rato. Pienso lo que tú piensas. No es así. No está de acuerdo con nada de lo que he dicho. Simplemente se sienta aquí pensando en cómo serán afectadas las encuestas de opinión. ¡Falso! Si te sales con la tuya, no importarán mucho las encuestas de opinión. Me quedé afuera del refugio antibomba contraviniendo los consejos de mis asesores. Así que dejemos los estereotipos. ¿Está bien? Hay 500,000 de vidas de estadounidenses pendiendo de un hilo. No malgastes mi tiempo y sigamos con tu juego. Tiene razón, señor presidente. Admiro lo que hizo. Quedan menos de 96 minutos. Voy a hacer un favor. Puede irse si quiere, pero solo usted. Lo llevarán al centro de comando bajo tierra en menos de 5 minutos. Allí puede sentarse a reflexionar. ¿Por qué él? ¿Pero por qué? ¿Por qué él? Tengo derecho. También tengo una familia. Eso no él puede ser. ¿Por derecho? ¿Qué él? Señor presidente. Señor presidente. ¿Qué piensa, señor presidente? Gracias. Creo que jugaré. No hay nadie con usted. No está el vicepresidente o su vocero. Está solo usted. Pero, ¿cómo es Navidad? Voy a darle a todos un regalo. Resuelvan este acertijo y los dejaré a todos ir. ¿Listos? Un hombre permanece sin dormir noche tras noche, pero nunca se siente cansado. ¿Por qué? Repítalo una vez más. Un hombre permanece despierto noche tras noche, sin dormir, pero nunca se siente cansado. ¿Por qué? Vamos, piensa. Esto es tan estúpido. ¿Qué? Debería ser fácil para el chico Pisa. ¡Vamos, todos! Tiene desorden de ritmo circadiano. Es una enfermedad que evita que uno duerma. Mantiene despiertos a quienes la sufren. Pero estaría cansado, Tatiana. ¿Bien? Se acabó el tiempo, sigamos. Trabaja. Espera. Turno nocturno. ¿Cuál es la respuesta? ¿La respuesta? Oh, trabajaba el turno nocturno. Me largo de aquí. ¡Hey, hey! ¡Deténganlo! ¡Suélteme! ¡Déjenme! ¡No me quedaré! ¡Déjenme! ¡No me quedaré un segundo más aquí! ¿Cómo te atreves, Rory? Me insultas. Pero tienes razón. Estás cerca de morir en menos de 89 minutos. Tienes razón. Y las probabilidades de que obtengas los 1,000 puntos... ¿Ah? No lo creo. Entonces danos más preguntas, los más preguntas. Los problemas del mundo no se pueden solucionar. ¿Qué les pasa a todos ustedes? Solo un lunático pensaría que se pueden resolver. Si quiere volar esta ciudad, adelante. Pero ¿por qué tengo que estar aquí? No merezco esto. No soy científica ni política. Soy solo la dueña de un casino. Solo eso. Señor presidente, siguiente pregunta. ¿Saben cuál es la causa de los problemas del mundo? La mentalidad de tribu. Mi raza contra la tuya. Mi sexo contra el tuyo. Mi política contra la tuya. Mi equipo de béisbol contra el tuyo. Todo eso solo nos separa y no permite que nos unamos. ¿Cuándo terminará esta absurda separación?
Es igual aquí adentro que allá afuera. Quizás el capitalismo es la causa de los problemas. Ah, sí, profesor. Si uno quiere comprar dos neumáticos, te obligan a comprar cuatro. Si uno quiere una hamburguesa y patatas, te obligan a comprar una más grande. Si uno quiere comprar un teléfono por un año, lo obligan a firmar por dos años y así sigue, sigue, sigue. ¿Y esto del hombre que escribió ¿por qué el capitalismo salvará al mundo? ¿Es posible? Quizás me equivoque. ¿Saben cuál es la verdad? 99% de la gente es un montón de idiotas. Quizás Rory explicará cómo alguien con un coeficiente intelectual de 234 entrega pizzas. Daré 50 puntos. Vamos, Rory, responde. Vamos, Rory. Responde, idiota. 50 puntos. Porque así vivo mi vida. Es... Ayúdenla, por favor. Ayúdenla. ¿El inhalador funciona? Ayúdenla, tienen 5 minutos. Ali, toma un poco de agua. Gracias. Yo lo abro. Gracias, tengo mucha sed. Por nada, es lo menos que puedo hacer. Sí. Oye, ¿qué hacías antes de ser estudiante en un seminario? Era abogado. ¿Por qué dejaste el derecho para estudiar teología? Dejé las leyes para seguir a Dios. Solía tener fe en Dios, pero ya no más. ¿Por qué? Parece que nunca ayuda a los buenos. Solo veo a los idiotas del mundo hacerse más ricos y estar más sanos. Y los buenos siempre pierden. ¿Entiendes lo que digo? Sí. Señor presidente, creo que debe ir al búnker ahora. No puedo. ¿Conoces a este sujeto? Sí, señor. He seguido su historia. ¿Y qué es lo más reciente sobre la bomba? No podemos desarmarla. No podemos alcanzar los disparadores. Usted es completamente vulnerable aquí. Se nos acaba el tiempo, señor. Debo insistir en que vaya al búnker. Ser presidente de Estados Unidos, eso es todo lo que yo quería. Muy encomiable, señor. Yo soñaba con conducir este gran país y hacer de él un mejor lugar para todos mis compatriotas. ¿Sabes que hay gente que cree que yo deseaba ir a la guerra y quería enviar a soldados valientes al peligro para luego ver sus cadáveres regresar en ataúdes? ¡Esos son los medios! ¡Los medios! Los medios están fuera de control. Que digan lo que quieran sobre mí. Pero cuando se trata de esos hombres y mujeres, la historia debería ser sobre honor, valentía y heroísmo, sobre sus proezas. Pero ya no queda nada de la integridad de los reporteros. Es solo política. Y más política. Es como si me hubiese caído de espaldas, pero aterricé sobre mis pies. Voy a llevar a este país a sus raíces, al honor, la integridad, los principios, los valores, la moral y la ética. Es mi decisión. Esa será mi dirección. Ese será mi rumbo. No me iré. Señor presidente, necesitamos hablar. Sígame. Steve, ¿qué sucede allá arriba? Denos un segundo.
Bien, escuchen, estoy dialogando con este sujeto, pero deben estar allá arriba. No puedo estar aquí. Debes hallar una forma de pasar esos disparadores. Nunca vi nada igual. Lo sé, pero no puedo estar aquí. Vas a tener que manejarlo solo. ¿Qué están tratando de decirme? No lo desarmaremos sin la contraseña. Debo marcharme. Fuentes confidenciales del Pentágono confirman que un individuo es responsable del ataque y las autoridades están tras su paradero. Una locura todo esto, ¿no? ¿Por qué no robamos un auto? Podemos huir por la salida de emergencia y robar un auto. Sabes cómo encenderlo, ¿no? Sabes, cuando comenzaste a hablar así, comenzaste a gustarme un poco. Sí, sé cómo encender un auto robado. Pero no importaría, porque cuando viera que no estamos, detonaría la bomba. Ni un Porsche sería suficientemente veloz. Todo esto está conectado de alguna forma. Este sujeto cree que todas nuestras mentes están siendo controladas. ¿Y las dos palabras? ¿Tienes alguna pista de ellas? Sí. ¿Qué tal? Todos estamos muertos. ¿Armand? Estamos listos. ¿Qué es eso? Morfina. Quiero que sepas que nunca quise cancelar la propuesta de ley para fondos contra el cáncer. Había algunos artículos que hubiesen causado Ahora me doy cuenta de que fue un error. Demasiado tarde. Lo siento. Quiero que sepas y te prometo que en el futuro haré todo lo que esté en mi poder para cambiar las cosas y hacer lo correcto. Te doy mi palabra. Espero que puedas aprender a perdonarme. Presidente, ha maltratado mucho tiempo, pero son sus vidas las que arriesgan. No veo al presidente en mi pantalla. Allí. Siguiente pregunta. Si fueran dictadores con el control absoluto, ¿qué cambiarían? Voy a dejar pasar esta. ¿Por qué en la historia del mundo nunca hemos tenido a un dictador bueno? Es raro. Quizás sea porque adoramos a los tontos. José, ¿qué harías si fueras dictador? ¿Si fuera un dictador y tuviera control absoluto? ¡Acabaría con el béisbol! ¿Es eso lo que quieres oír? Gané 10 millones de dólares el año pasado jugando. Algo está mal con esas cifras. Eso no puede ser justo. ¿Cuánto ganaste como investigadora contra el cáncer? $41,000, sin impuestos y
23.000 tras la comida y el alquiler es casi nada. Hay algo malo con esas cifras, algo injusto. No me importaría que me pagaran $41,000 para jugar béisbol. Me encantaría que me pagaran $41,000 por practicar un deporte que amo. Pero me pagan 10 millones. Por eso aún no tenemos una cura para el cáncer. ¿Y usted, profesor, qué haría si fuera dictador? Si fuera dictador, obligaría a los fabricantes de computadoras para que nunca, nunca fallaran. Bien, profesor. En serio, piensen en eso. Oigan, cada día aparece un nuevo procesador que es más rápido. Pero yo no quiero una computadora más rápida. Quiero una que no falle. ¿No quieren problemas? Comiencen con eso, este juego es lo máximo. El puntaje subió. Adoro esto, me encanta. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Y el seminarista? ¿Qué haría si fuera dictador, Creo que haría algo para ayudar a los niños que mueren de hambre. Serías el dictador más cruel que la humanidad haya visto. ¿Sabes? Si fuese dictador, lo primero que haría sería acabar con la religión cristiana. La iglesia se ha convertido solo en otra compañía, vendiendo cosas como joyería y espejos, incluso política. Estoy de acuerdo contigo, Rory. La iglesia cristiana ha sido reducida a política y a caricaturas. ¿Pero saben qué? Jesucristo no era nada de eso. Él luchó para terminar con la corrupción en la política y acercar a la gente hacia él. Déjame hacerte una pregunta, Jacob. ¿Qué harías si Dios no existe? ¿Sabes? La religión es peor que la política. Ser ateo es una religión. ¿Por qué lo dices? Porque se necesita tanta fe para no creer en Dios como para creer en Él. Buena respuesta. Dime, Jacob, ¿qué te hizo cambiar de ateo a creyente? ¿Cómo supiste que era ateo? Vamos, Jacob, dinos. Es personal. ¡Oh! ¿Otro Rory? Otro Rory o un grupo sensible, pero ay, me gusta esto. Ali, ¿qué harías si fueras dictadora? Si fuera dictadora y tuviera control absoluto, haría que todos vieran de cerca la muerte. Muy poca gente lo hace hasta que es demasiado tarde. Cada día millones de personas mueren y solo decimos que en paz descanse o lo veremos de nuevo. ¿Qué significa eso en verdad? Es un buen punto, Ali. Sí, porque la gente le da una mirada de cerca a la muerte, Ali. Mi esposa fue atropellada por un conductor ebrio. Y lo único que vi fueron doctores incompetentes, enfermeras despreocupadas y un avaro empleado de la funeraria que quería venderme un ataúd de teca para enterrarla. Si algo va a destruir este país, ¿qué sería, Julia? Los casinos. Explica. Los casinos por sí mismos no son la fuente del problema, solo satisfacen una necesidad.
Pero al mismo tiempo, la industria ganó más de 20 mil millones de dólares el año pasado, suficiente para alimentar a los pobres del planeta dos veces. Las apuestas son las causas de fraude en el mundo. La gente con deudas de juego recurre al fraude para alimentar su adicción. Lo veo todo el tiempo. Podría decirse que es pobreza de espíritu. Cada minuto nace un imbécil, ¿cierto? ¿Por qué apuesta la gente, Julia? 50 puntos si respondes bien. ¿Por qué la gente es adicta a la cocaína, al alcohol? Hace una semana un sujeto vino a verme. Pasó toda la noche jugando blackjack. Había perdido todos los ahorros de su vida. No es mi culpa que sea un idiota. Lo único que alcancé a decirle fue: mejor suerte la próxima vez. Y luego lo dejé. Es el ser humano más patético que he visto en toda mi vida. ¿Qué pasó luego? Él saltó de la azotea del edificio una hora más tarde. Cuando lo supe, yo hice lo que pude para distraerme. Aposté en un juego de fútbol cuando ni siquiera me gusta el fútbol. Y todo para no verme a mí misma tal como soy. ¿Y quién eres, Julia? ¿Tienes alguna idea? Aún estoy intentando averiguarlo. Las noticias de último momento. La Casa Blanca está oscura, se confirma la alerta roja. Nos indican que todo el personal evacuó la Casa Blanca. Repetimos, todo el personal ha sido evacuado de la Casa Blanca. Seguiremos informando a medida que se desarrollen los acontecimientos. ¿Qué diablos? Sin ideas. Tengo miedo. Buenos tiempos. Esto es ridículo. ¿Saben lo que pienso? Todos somos avestruces. Creemos que los problemas desaparecen si los ignoramos. Nadie está pensando en construir un mejor mañana. Nadie. Vivimos en un mundo ocupado en curar los síntomas sin mirar las causas. Queremos gente que tome una posición y diga ya basta. No quiero oír lo que algún animador de televisión diga. No quiero ver otro debate entre la izquierda y la derecha. Yo quiero un mejor mañana. Pero ahora ni siquiera podré ver a mis hijos. ¿Un mejor mañana? Todo el tiempo oigo eso. Un mejor mañana. ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Por qué? ¿Para quién tratamos de hacer un mejor mañana? ¿Para la humanidad? ¿Es una broma? ¿Es una broma? ¿Es una broma? El odio.
El odio. El odio es la fuente de todos los problemas del mundo. Viviríamos en una perfecta paz si no hubiese tanto odio. El tiempo se acaba. Todos necesitan 300 puntos en 40 minutos. Les daré dos preguntas finales. Valdrán 100 puntos. Pregunta, ¿cuál es el problema más grave que enfrenta la humanidad? El aburrimiento. Ese es el principal problema de la humanidad. Bien, profesor. Séneca dijo, ser esclavo de uno mismo es la mayor de todas las servidumbres. Si acabamos con todos los problemas del mundo, el hambre, la codicia, la pobreza, las apuestas, el cáncer, nos quedaría el aburrimiento. El aburrimiento. En el pasado, el aburrimiento es lo que motivó inventos como el automóvil, el avión y el teléfono. Hoy en día, el aburrimiento es lo que impulsa a los jóvenes de Al-Qaeda a inmolarse en nombre de Alá. ¡Muy bien, Rory! Te estás acercando a descubrir la solución de los problemas del mundo. Existe la solución. ¿Cuál es el mayor problema actual de la humanidad? Alguien tiene que salir al plato, tomar el bate y batear un jonrón aquí. La causa son las abolladoras de los autos. ¿Qué? Un momento. Por fin resolvemos los problemas del mundo. Todo se reduce a... Cuando alguien deja una abolladura estúpida en la puerta de tu auto, ¿es eso lo que dices? Es mejor que el odio. Déjala terminar, Rory. ¡Por supuesto quieres que termine! ¡Quieres que perdamos más tiempo! ¿Sabes qué pienso? Pienso que nos estás engañando. ¡Vamos, presiona el botón! ¡Te reto a hacerlo! ¡Cállate y siéntate! ¡Acabemos de una vez con todo esto! Espero tener su atención. Un arrebato más como ese y haré que te disparen. Sigue, Tatiana. Cuando alguien abolla tu auto, eso representa lo peor de la humanidad. Es un acto sin sentido, idiota, estúpido. Esa gente que hace de este un mundo tan difícil. ¿Quiénes son estos insensibles que abollan nuestras puertas y luego desaparecen sin dejar una nota? ¿Quiénes son? ¿Puede alguien hacerles una lobotomía a esos insensibles, perezosos, egoístas e ignorantes? No lo comprendo. Pero sé que son los que causan los problemas del mundo. Armand, escucha, nos quedan 27 minutos. ¿Puedes darnos una extensión? No. Mejor nos damos por vencidos. Espero que todo se desintegre en una nube de humo. ¿Por qué te desprecias tanto, Rory? Ninguno de los otros quiere morir. ¿Qué pasa contigo? Faltan 110 puntos y solo tienen 15 minutos. Tengo una pregunta final para este grupo. ¿Cuál es el significado de la vida? Esta cuenta por 130 puntos, ¿está bien? Respondan bien todos y vivirán. Respondan mal todos y morirán. ¿No pasamos toda la noche tratando de resolver eso? No lo hemos hecho. ¿Por qué no nos lo dices? Eso sería demasiado fácil, Rory. No hay sentido fuera de Dios. Alabado sea el Señor. ¿Qué puede decirse de una sociedad que dice que Dios ha muerto pero que Elvis está vivo? Antes creí en Dios. Ahora no estoy segura. No dejo de preguntarme qué hice para ofender a Dios. ¿Qué lo enfureció tanto para enfermarme de cáncer? ¿Ofendí a alguien al conducir? ¿Mentí? ¿Hice trampas? ¿Acaso maldije a Dios?
Quiero saber qué hice para ofender a Dios. Quizás Dios llevó el cáncer a tu vida porque quiere acercarte a Él. Es una forma muy alegre de hacerlo. Me parece que llegó demasiado cerca. ¿Cuál es el significado de la vida? El tiempo se acaba. El amor. Amo a mi esposa y amo a mis hijos. ¿Qué más hay? Enseño economía en la Universidad de Yale desde hace 10 años. He estudiado todas las teorías económicas y he inventado algunas. La vida no tiene significado. Solo queremos pasar el tiempo sin enloquecer. ¿Sabes qué? Habla por ti. Creo que estamos aquí para algo y que la vida tiene significado. ¿Qué dijo antes Jacob? ¿Sin Dios tiene significado la vida? Nunca aceptaré algo tan estúpido como creer en lo desconocido. Entonces dime esto, Rory. ¿Sabes quién construyó este edificio? No me importa. ¿Sabes si la construcción es segura? No. ¿Tienes alguna idea si los soportes de la viga central están a punto de colapsar, aplastándonos a todos? Tienes razón, Jacob. No lo sé. Entonces yo diría que tienes mucha fe en lo desconocido. No tenemos tiempo para un debate. Solo responda a las preguntas. Jacob, mencionaste que eras abogado. ¿Qué cambió para pasar de idiota a monje? ¿Qué te cambió? Te daré 30 puntos al instante. Vamos, Jacob, vamos, responde, necesitamos los puntos. Jacob. 30 puntos. Trabajaba como abogado para un gran bufete. Fui el más joven convirtiéndome en socio a los 28. Una tarde regresaba de almorzar con un cliente importante y hablaba por mi teléfono móvil. Un hombre tropezó conmigo y mi teléfono cayó al suelo rompiéndose. Me incliné para recogerlo y vi al hombre que ni siquiera se detuvo para pedirme disculpas. La rabia se apoderó de mí. Tomé al hombre y lo lancé al suelo. Le dije, ¿te gusta que te empujen, anciano? Y fue entonces cuando me di cuenta que era ciego. Había lanzado al piso a un ciego. Se levantó, sus manos sangraban. Se acercó con su bastón y me pidió disculpas. Me pidió disculpas. No podía creerlo. Antes de volver en mí, se había ido. Necesitaba disculparme con él. Pasé toda esa tarde buscándolo y tratando de hallarlo. Pero fue inútil. Se había ido para siempre. Entonces me di cuenta de que odiaba a todos, incluyéndome a mí mismo. Comencé a buscar a Dios desesperadamente y encontré a Jesucristo. Mi vida cambió porque finalmente me perdoné a mí mismo. Hay un versículo en la Biblia que dice que Dios ama más a quienes más ha perdonado. Gracias por compartirlo. Pero te equivocaste. Cristo fue un buen maestro. Pero estaba lejos de Dios. Entonces mentía, porque dijo que era el Hijo de Dios. No solo un buen maestro. O era un mentiroso, o un lunático, o decía la verdad. Y creo que decía la verdad. Julia, ¿crees en Dios? Recuerdo una fotografía de una mujer que abrazaba el cadáver de su hijo tras el tsunami. Si Dios existe, ¿cómo permite algo así? Explíquenme eso. Si Dios es tan lleno de amor, ¿cómo pudo hacerle eso a esa madre? ¿Por qué hay tanto mal en el mundo si Dios existe? Preguntas por qué cosas malas le pasan a gente buena. Sí. Porque su naturaleza es pecaminosa.
Nadie ha dado alguna evidencia de eso. Y eso incluye a Dios. No hay pruebas de Dios. ¿Qué le dirías a Dios si lo ves después que mueras, Rory? Le diría que no me mostró suficiente evidencia. ¡No me mostraste suficiente evidencia! Rory, este versículo de los romanos significa mucho para mí. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Mejor comenzamos a rezar por un milagro. Son casi las 6. Tatiana, eres científica. ¿Crees en Dios? Sí. Demuéstrame que Dios existe aquí mismo. Tienes un minuto, un minuto. Si la Tierra se acerca un kilómetro hacia el Sol, arderíamos. Si se aleja un kilómetro, nos congelaríamos. Cada detalle de la galaxia ha sido perfectamente diseñado. El equilibrio entre materia y antimateria es preciso hasta en una 10,000,000 parte para poder sostener la vida. La probabilidad de que haya vida en ese ambiente, 1 en 1,000,000,000. De que haya vida inteligente, con conciencia que pueda discernir entre el bien y el mal, yo diría que 1 en 1,000,000,000. Si se toma una proteína, los aminoácidos deben estar perfectamente alineados. Ni siquiera la ciencia moderna puede hacerlo. La probabilidad de que una proteína se forme al azar es de 10^64. El ADN humano es tan astronómicamente complejo que ningún cálculo lo habría podido unir de manera tan perfecta. Yo siento... Y lo sé que... Yo veo a Dios en todas partes. Aún no demostraste que Dios existe. Rory, demuéstrame que Dios no existe. Guerra, hambre, enfermedades, homicidios, violaciones, aborto. ¿Quieres que siga? No. Demostraste que existe el mal. Entonces Dios es malvado. No. Dios es bueno. El hombre es malo. Y el argumento de Hume, según el cual si los milagros son una violación de las leyes de la naturaleza, tienen la menor probabilidad de darse, por lo que un hombre sabio solo debería basar sus decisiones en la mayor probabilidad. Por lo tanto, los milagros y Dios deberían ser descontados. Cada día es un milagro. ¿Por qué no tomar el argumento de Descartes de que la mente humana es imperfecta? Y como el concepto de una mente imperfecta no puede nacer en una mente perfecta, si tiene que surgir de Dios, Dios tiene el nivel de probabilidad más alto. Entonces, ¿por qué Dios no hace un pequeño milagro y resuelve todos los problemas del mundo? Si es tan perfecto, poner fin a las guerras debería ser tan sencillo como crear un aminoácido, ¿verdad? Lo hará, pero aún no ha llegado su hora. ¿Crees entonces que el fin del mundo está por venir? Sí, lo creo. Concuerdo contigo. Dios solo debe hacer una cosa, solo una cosa, y creeré que es real. ¿Y eso qué será? Dejarse ver. Si solo saliera del firmamento y se manifestara, me arrodillaría y lo adoraría. ¿Y luego? Dios se manifestó cuando partió las aguas del Mar Rojo, ¿recuerdas? Y menos de 2 meses después, todos estaban quejándose de Dios nuevamente. Es la naturaleza humana. ¿Por qué Dios tiene que probar ante ti que existe con otro milagro? ¿Realmente crees que Moisés partió el Mar Rojo?
Sí, lo creo. Debe haber sido un gran sujeto si vivió 800 años, ¿no? ¡Escúchenme! Pregunta sencilla. ¿Cuál es el sentido de la vida? Ya casi no les queda tiempo. No tienen más tiempo para pensar. ¡Espera un segundo, Armand! ¡Solo un segundo! ¿Por qué no nos dices cuál es el significado de la vida, ¿Y de tu mente? No de alguna perspectiva intelectual sobre la conducta, Armand. Quiero que me mires. Quiero que me digas desde tu corazón. ¿Qué significa la vida, Dime, Armand. La vida no tiene significado. Lo he buscado toda mi vida en la Tierra. Y no tiene sentido. Todo esto es un montón de mentiras. ¿Eso es todo? Todo ha sido un juego, como dije. La vida no tiene sentido. Señor presidente, tenemos que llevarlo al búnker. Se nos acaba el tiempo. De tú, Norm. Sir, es la persona más importante del planeta. No, no lo soy, Norm. Soy solo otro ser humano que trata de saber de qué se trata la vida. Eso es todo. No, no lo comprendo. Quiero que les digas a mi esposa y a mis hijos que los amo y que hice todo lo que pude. Intenté hallar las respuestas que aspiro que alguien pueda descubrir en el futuro. Anda, ve, Norm. No. Lo acompañaré en esto. Gracias, Norm. Eso es totalmente enfermo y descabellado. No soy enfermo ni descabellado. Dejaré que uno de ustedes se vaya. La primera persona en resolver este acertijo puede irse. Un hombre llega a la ciudad el viernes, se queda 3 noches. Y sale el viernes. ¿Cómo es posible? ¿Puedes repetirlo? Un hombre llegó a la ciudad el viernes, se quedó 3 noches y salió el viernes. ¿Cómo es posible? Porque el caballo que montaba se llamaba Viernes. Esperaba que no fueses tú, Rory. Pero eres libre de irte. Que alguien me explique, ¿dónde está la justicia en eso? ¡Sal de aquí! Déjenlo ir. Igual nunca le importamos. Cuídate, Rory. Que Ali tome mi lugar. ¿Qué dices? Pues estoy sorprendido, Rory. Creo que la gente sí puede cambiar rápidamente. En cuanto a otra persona, lo siento, eso sería contra las reglas. ¿Por qué no? Vamos a morir. Yo no quiero morir. Les quedan... Déjenme ver... 2 minutos. ¿Cuál es el significado de la vida? ¿Qué están haciendo y qué estamos haciendo todos en este planeta lleno de basura? Todo ha sido una pérdida de tiempo. ¿Cierto? ¿Cierto? Los veremos todos en el otro lado.
Tengo algo que decir. El día que supe que estaba muriendo fue como cualquier otro día. Estaba sentada en mi cocina, almorzando, cuando el doctor me llamó. Mi primera reacción fue el pánico. Fui al centro de investigación de cáncer a tratar de ayudarlos a hallar una cura. Prometí ayudarlos a hallar una cura para el cáncer si moría. Pero entonces me di cuenta de que era inútil. Era muy tarde para mí. Así me quedé paralizada frente a la puerta, mientras los autos pasaban a mi lado, como en un trance. Luego me enfurecí y odié a Dios con pasión por hacerme esto a mí. Todo lo que yo amaba terminó ese día. Perdí a mis amigos. Yo misma los ahuyenté. Culpé a mi madre y quedé completamente arruinada. Todo en menos de 3 meses. Hasta esta noche. Me quedan menos de 6 semanas de vida. Nuestro presidente recortó los fondos de investigación para el cáncer. Pero ya no le guardo rencor. Porque no quiero ir a la tumba sintiendo amargura en mi corazón hacia nadie. Había un hombre llamado Gordon Wilson. Su hija fue herida por una bomba en Irlanda. Las últimas palabras de su hija fueron: "Te amo tanto, papá". En el hospital hizo algo inesperado. Decidió perdonar a los terroristas por matar a su única hija. Y cuando los perdonó, otros que también habían perdido a sus seres queridos dejaron de sentir odio. Y eso cambió el curso de los acontecimientos. Terminó la amargura y fue el inicio del fin de la guerra. Aún tenemos guerras porque nadie ha aprendido a perdonar. Nosotros somos el problema del mundo. Hasta que nos veamos en el espejo y reconozcamos que somos el problema, nunca lo resolveremos. Es fácil crear una pequeña bomba, pero es mucho más difícil y significativo asumir una posición y dar respuesta a los problemas del mundo. ¿No es eso lo que tu esposa hubiese querido? Así que haz lo que quieras. Pero no me dejaré vencer por el odio. No puedo. Estoy harta de odiar, estoy harta de odiar. Dios, por favor, Dios, dile a mi padre que lo siento. Por favor, dile que la amo. Lo siento. La razón por la que entrego pizzas es porque me mantiene en equilibrio. En algún punto de lo que hemos hablado en esta mesa hay algo de equilibrio. Es algo natural. Hay equilibrio en la naturaleza. Y en ese equilibrio hay justicia. Es por eso que hago surfing. Me mantiene en equilibrio. Mi madre me enseñó todo eso. Ella murió hace 9 meses, atropellada. Algún chico estúpido probablemente llegaba tarde a su trabajo en una estúpida estación de servicio.
Ni siquiera desaceleró. Un segundo ella estaba allí hablando conmigo y al momento siguiente se había ido. Recuerdo que caminé hacia ella, pensando en lo lejos. En lo lejos que había sido despedida por el impacto. Y cuando llegué a ella, me arrodillé, la tomé entre mis brazos. Le repetía que la amaba. Porque sabía que no sobreviviría. Y luego pensé para mí. Vaya. Probablemente sea la última vez que veré a mi propia madre. Luego murió. Lo último que me dijo cuando estaba desvariando fue: ojalá cortaras tu cabello. Y desde entonces pienso, me lo cortaré cuando haya justicia. Pero quizá lo que deba hacer es tratar de hallar una manera de perdonar a ese chico. Escucho palabras que me emocionen de verdad. Aprecio tu sinceridad. Gracias. Bien. Felicitaciones a todos. Todos pueden vivir. Presidente Hallstrom, llévelos al búnker del edificio. ¿El búnker? ¿Qué dices? Dijiste que todos viviríamos. Ustedes sí, pero no todos los demás. No puedes hacer eso, Armand, no puedes hacerlo. ¡Vamos! ¡Vamos! Armand, escúchame, no tienes que hacer esto. No lo hagas, Armand. Escúchame, Armand. Te lo suplico, por favor, no lo hagas. ¡Vamos todos, vamos! ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Al final del pasillo, a la derecha. ¡Brian! ¡Brian! ¿Cuál es la contraseña? ¿Cuál es? ¡Deprisa! Puede ser Ayúdame Dios o Mundo Cruel. Son mis dos primeras opciones. ¡Toma una decisión! ¡Queda menos de 5 minutos! Espera, Armand hablaba sobre la guerra y Dios, pero nadie puede adivinar lo que estaba buscando. Estaba... ¿Quién soy? Es la pregunta que todos se han hecho desde siempre. ¿Rory Johnson? Hey, Brian Mellman, seguridad interna. ¡Steve, la tengo! ¡Steve! ¡Dámela! ¡Steve, me oyes! ¡Steve! ¡Steve! ¡Hola! ¡Hola! ¡Brian! ¡Bueno! Con las dos palabras, mi vida y la de 500,000 de personas están en una realidad suspendida. ¿Es así de precario? ¿Veré a mi esposa nuevamente?
Quizás el verdadero significado de la vida es este. Ese instante en el tiempo cuando uno finalmente se da cuenta de quién es y por qué está vivo. ¡Steve! ¡Steve! ¡La tengo! ¿Cuál es la contraseña? ¿Quién soy? Pasamos toda la vida sin comprender por qué estamos aquí, obsesionados por pagos de hipotecas, tasas de interés, impuestos y programas de televisión. Nunca nos hacemos la pregunta más básica o descubrimos la verdad más sencilla. No cedas ante el odio. No dejes que te consuma. ¡Vamos, vamos, vamos! Buen trabajo, chicos. ¿Cómo lo supiste? No lo sabía, fue una corazonada. Pues funcionó. La bomba fue desactivada. Hallamos la ubicación de Armand. Vamos a saltarla. No, Steve, dile a todos que esperen. Diles que no entren. Detengan el asalto, detengan el asalto. Digan a la unidad que espere, que todos los hombres esperen. La unidad, detengan el asalto, no se muevan. Creemos que está adentro. Yo entraré primero. No, es no, tarde. Dile que bajen las armas. ¡Bajen las armas! ¿A dónde vas? ¡Bajen las armas todos, bájenlas! ¡No, no! Brian, finalmente nos conocemos cara a cara. Resiste, la ambulancia ya viene en camino. No, ya no importa. Moriré, el malo siempre tiene que morir al final, hijo. ¿No lo recuerdas para qué viniste aquí, Brian? ¿Por qué? Estaba seguro con nosotros, ¿por qué? Ya no me importa estar seguro. No me importa desde hace muchísimo tiempo, Armand. Fue estúpido de tu parte. Son... Tu esposa murió, deja ir al pasado, por favor. Es algo que yo no pude hacer. ¿Por qué escogiste esa contraseña? Sabía que la descubrirías. ¿Por qué? ¿Por qué insististe? ¿Por qué querías resolver los problemas del mundo, Armand? ¿Por qué? ¿Por qué no? La humanidad es la culpable, pero la gente no lo sabe. No lo sabe. Lo siento, papá, lo siento. Por favor, resiste. Por favor, no te mueras, resiste, papá. When the sun brightly shining and it's touching my face. Your favor is resting, and it seems all is great. Esta mañana
la mayor crisis de la historia de la humanidad ha pasado. Hemos recibido información en nuestro centro de noticias que indican que una bomba nuclear ha sido desactivada en territorio estadounidense. No se han dado más detalles. Las autoridades no pueden confirmar si hay sospechosos y la Casa Blanca se rehúsa a comentar si la amenaza existió. When the sunlight has faded and the darkness, my friend, and the sorrows are rolling and the suffering just won't end, I will live. Volveré a ver algún día. Supe que había tenido una de las mayores experiencias de toda la humanidad. El por qué estamos en este planeta. Y me acerqué a conocer el significado de la vida. Quizás. Pero, ¿importa? ¿En este mundo? ¿Vale la pena la humanidad? Yo creo que sí. Brian, quiero darte las gracias por toda tu ayuda. Sí, señor. Sabes, lo que ocurrió anoche debe ser confidencial. Me sentiría mucho mejor si hablaras con el Club de Genios y les explicaras que lo de anoche nunca ocurrió. Sí, señor. No creo que ninguno de ellos diga nada. Bien. Buena suerte. Adiós. Brian, ¿quién era el primero en la lista de genios? Eso es confidencial, señor presidente. En ese caso te lo preguntaré. ¿Crees que hay solución para los problemas del mundo? Sí, señor. Vámonos, caballeros. Tengo trabajo por hacer. Estoy vivo por una razón. Este mundo es demasiado racional. Debe haber un final feliz. Debo encontrarlo. Sé que es lo que Karen quisiera para mí. Descubrir quién soy. ¿No se reduce todo a eso? ¿No es eso lo que todos evitamos? ¿Quién soy? Dos palabras que eran la contraseña de la bomba. ¿Quién soy? Dos profundas palabras que probablemente resolverán los problemas del mundo. When the sunlight has faded and the dark. The suffering just won't end.
Your promise.